nombre. Mira qué bonito se ve allá. Yo con el calcetín en la mano. A los escondo. Aquí se ve el mar, mira. Nada más. ¿Cuántas me lo rentan? Hola. ¿Cómo vas a creer que nos van a rentar? ¿Aquí vas a vivir o qué? Claro. ¿Sabe? Oh, mira, no. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Mira cómo se ve. Aquí. Ahí te lo llevo para. Aquí pertenezco. Cuando me renten este, te iba a decir quiero que se llene de agua aquí, pero pues ya me ganaron. Sí. Este era de un. ¿Cómo se puede explicar? De un perrillo, de un ojo del poder, del México. Sí. Que tuvo mucha. ¿Cómo te puedo decir? Aquí está. Dime. Tenía mucho poder, pues. Entonces él creó esta. Es la réplica de una. De Egipto. Uh-huh. Por eso está así. Voy a mandar a que limpien esto. No me gusta cómo se esto ve. Esto no lo puedes quitar, porque es del gobierno. Ah, que lo limpie. Oh, ok. No, que lo limpie nada más. Ah, ya, ok. ¿Verdad? Ay, me voy a caer. Yo voy a ir muy. Sí, sí. Para allá no creas que puedes caer un pozo. ¿Mande? Ahí puedes caer un pozo. Entonces me sacas. ¿Vienes un pozo? Ahí está. Pues ahorita con cuidado. De repente vi para abajo y me dio soponcio. ¿Por qué? Porque no vi bien. De repente vi y estaba bien y muerto aquí. Vamos a venir otra vez. Lo bueno es que ya tenemos conexión. Obvio, entra para acá. Ahí era una disco. Sí. Imagínate cuánta historia tiene este lugar. Ahí era una disco y pues ese era un depravado mental. Traía muchas mujeres y pues hacía sus urgías. ¿Y las mataba, verdad? ¿Me dijiste? Sí, allá en la que allá. Esta puerta es la réplica igual de un museo de México. No me acuerdo cómo se llama. Luego te voy a contar toda la historia completa que no me estás a conocer. La voy a leer. La voy a. Okay.